Mario Alberto Martínez Jaques. Fecha y lugar de nacimiento, señor. 24 de agosto de 1984. Ciudad Juárez, Chihuahua, México. ¿Listo para dar su declaración? Listo. Mire, señor oficial, mi historia es algo donde me gustaría pensar que muchos no se pueden identificar. Nacido en un barrio donde la tierra pasa a diario, más allá de mis ojos lagañosos en una loma, donde solo un cuarto acogí a mi madre y a mi hermano, y un par de veces al año a mi padre, que estaba ausente porque estaba en un lugar que según le decían Colorado. Fui un buen estudiante de la escuela para el chante. Siempre he pensado que lo bueno a la gente hay que mirarle o tan siquiera buscarle. La humildad desde pequeño me salió al natural, saludando la bandera al empiezo de la semana. Pero quién pensaría que en un par de semanas sería la última vez que lo haría. Mientras cruzaba el puente internacional, ese lugar místico donde estaba papá, estaba a punto de mirar. La vida con batallas perdidas y guerras ganadas a patadas y a mordidas, se reflejan en mis lentes y se escriben en las líneas de un mundo de engaños, mentiras y tiranía. Relatos de una vida con batallas perdidas y guerras ganadas a patadas y a mordidas, se reflejan en mis lentes y se escriben en las líneas de un mundo de amores, lealtad y armonía. Relatos de una vida con batallas perdidas y guerras ganadas a patadas y a mordidas, se reflejan en mis lentes y se escriben en las líneas de un mundo de engaños, mentiras y tiranía. Relatos de una vida con batallas perdidas y guerras ganadas a patadas y a mordidas, se reflejan en mis lentes y se escriben en las líneas de un mundo de amores, lealtad y armonía. Año 95, ahora con los gringos, sacándole fuego al cuaderno, ganando becas y por el empeño que me traje de mi México a sacar a flote lo que mi padre sacrificó, de perder nuestra infancia para darnos algo mejor. Pero el desenfoque me ganó, tratar de sobrebeber las palizas cuando me bajaba del camión escolar. Llegó la prepa y solo quería encajar, la aceptación siempre se me negó, pero aún estaba yo de cabrón. Por la 32 vistiéndome unas 40s, fumándome unos blunts, tratando de ser from the hood, pero no, esto no se dio. El destino me llevaba de regreso a lo que ahora entiendo un poco mejor, pero aún andaba de terco, fumando cosas raras que a mi madre le rompían el corazón. Pero todo cambió, la vida me levantó al mirar esos ojos lindos el 30 de enero, qué cabrón. Ahora tengo un sentido por la cual estoy aquí en este mundo, donde todo mundo se esconde detrás de sonrisas falsas, pero lo que mi hijo alza es que ahora me da la esperanza de que un día tú y tu madre y yo podamos hacer las paces y llevárnosla más a calma. Fuck, no mames. Relatos de una vida con batallas perdidas y guerras ganadas a patadas y a mordidas, se reflejan en mis lentes y se escriben en las líneas de un mundo de engaños, mentiras y tiranía. Relatos de una vida con batallas perdidas y guerras ganadas a patadas y a mordidas, se reflejan en mis lentes y se escriben en las líneas de un mundo de amores, lealtad y armonía. Relatos de una vida con batallas perdidas y guerras ganadas a patadas y a mordidas, se reflejan en mis lentes y se escriben en las líneas de un mundo de engaños, mentiras. Se reflejan en mis lentes y se escriben en las líneas de un mundo de amores, lealtad y armonía. Relatos de una vida con batallas perdidas y guerras ganadas a patadas y a mordidas, se reflejan en mis lentes y se escriben en las líneas de un mundo de engaños, mentiras y tiranía. Relatos de una vida con batallas perdidas y guerras ganadas a patadas y a mordidas, se reflejan en mis lentes y se escriben en las líneas de un mundo de amores, lealtad y armonía. Llegan los 24 y me conecto con un amigo de rato que me empieza a decir que como pues cuando nos ponemos a rapear, yo qué chingados voy a hacer a esta puta edad a cantar, ni que tuviera la pinche necesidad de explotar, a estas pinches alturas nomás lo haría pa' pasar el pinche tiempo mientras nos grabamos al freestylear. Pero salió la oportunidad de hacer una pinche feria y 25,000 copias vendidas a pura pata, nadie me lo quita, ni a punta de chingazos me la rifaba a madres por todos sus pinches lados. En cualquiera de sus barrios este vato guapizado, pero todo fue malgastado hasta que tuve que hacer un atraco y casi mero deportado. 4 años al estatal, donde este paisa se ganó el respeto por estar en la línea frontal, lista para azotar a cualquier pendejo que de verga se quería pasar. Salí toda una bestia física y mental. Ahora la historia tiene más sentido cuando la regreso y la vuelvo a escuchar.